Esta es la exposición Carlos Gardel del Hombre al Mito, que se puede ver en Buenos Aires, Argentina. Acá se pueden observar fotografías, zapatos, cartas, sombreros y hasta un traje del ídolo. Y esta muestra es con motivo del 80 aniversario de su muerte en un accidente de avión, que convirtió a este referente del tango en un mito para los argentinos. Walter Santoro, el director ejecutivo de la Fundación Industrias Culturales Argentinas. No niego que el tango existiría igual, pero sería algo totalmente diferente. Yo creo que Gardel, el aporte de Gardel es significativo, es casi extremo, ¿sí? Mismo para el estilo que Gardel determina, un estilo de cantar tango que hace que hoy el mundo reconozca. Es estilo, lo que la gente escucha es el estilo Gardel. La exposición recorre su vida, su relación con la música y el cine, y las circunstancias de su fallecimiento, que cuenta con una sección propia en la que se recogen las portadas de prensa posteriores a la tragedia aérea, así como restos recuperados del accidente y la última fotografía que se tomó de Gardel antes de subirse al avión en el que se realizaría su último viaje. Definitivamente es una exposición que nadie se puede perder.